Mi nombre es Suxo Ruiz. Actualmente soy maestro de una escuela pública de un pueblecito cercano a Sevilla llamado Albaida del Aljarafe y soy tutor de un cuarto de primaria, cuarto A. Hace poco cumplí 20 años en la escuela pública y la verdad es que me siento muy, muy feliz porque durante todo este tiempo he podido unir y he podido compaginar mis dos grandes pasiones, la educación y la magia. Hola, Suso, soy María, soy madre de dos niñas, una que va a tercero de infantil y a primero de la ESO y también soy maestra. Y quería preguntarte cómo decidiste unir la magia y la educación y si me puedes poner un ejemplo de cómo utilizas la magia en el aula. Gracias, María. Pues todo surgió de un problema. Del problema que tenemos cientos y miles de docentes a diario, que es que nuestros alumnos es muy difícil captarles y mantenerles la atención. Mi respuesta a todo esto es la magia. Al principio la hacía de forma muy puntual, hacía algún jueguecito y veía que lo pasaban bien, que disfrutaban, pero conforme iba pasando el tiempo me di cuenta de que las clases eran como más vivas. Yo me pregunté en ese momento, ¿podría la magia ayudar a repasar conceptos, a explicar ciertos contenidos? ¿Se podría o no? Pues durante 15 años estuve investigando, adaptando juegos de magia y me di cuenta de que sí, de que realmente se podía hacer. ¿Y qué mejor que explicar ahora un juego? ¿Queréis? ¿Queréis ver un juego de magia? Sí. Sí, qué bien. Pues, por ejemplo, ¿alguna chica, algún chico me quiere ayudar? ¿Sí? ¿Tú, vente por aquí? ¿Sí? Hola, ¿cómo te llamas? Marina. Marina. Ponte por aquí en este ladito. ¿Así? Mira, imagínate que estamos en clase de ciencias. ¿Sí? Hay un término que es un poco confuso de entender y es un concepto que nos cuesta explicar a los profes, que es el concepto de energía. ¿Tú sabes lo que es la energía? Sí. Sí. Es un concepto que, por ejemplo, es... Podemos decir que la energía, o podemos explicar que la energía tiene unas características que es invisible, ¿sí? ¿No lo sabes? Me han mentido, me ha dicho que sabía lo que era energía. Mira, la energía es invisible y además no tiene ni peso ni masa. ¿Bien? Pero la energía consigue mover objetos, deformarlos, ¿sí? Yo me he traído algo especial para ti. Lo tengo aquí, en esta cajita. No hay nada. No hay nada, claro. Eso es lo que tú dices, pero hay unos hilos de energía. No lo puedes ver porque la energía es invisible. Muy bien, pon tu mano. Ahí, lo dejamos ahí. ¿Bien? ¿Pesa, Marina? No. No, claro. ¿Por qué? Porque la energía no pesa. Pero sí la energía podemos conseguir que haga movimiento. Si yo lo uno aquí a este papel y voy tirando suavemente, podemos conseguir que el papel se mueva. ¿Bien? Sí, tenías otro hilo ahí, ¿verdad? Mira, lo voy a unir yo y ahora yo quiero que tú lo agarres. Agárralo por aquí, con cuidadito, Marina, y ve tirando suavemente. Tira, 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 tira. Suéltalo. Ahí. Esto está bonito, ¿verdad, Marina? Sí. Vale, pues esto es muy sencillo de aprender. ¿Tú lo quieres aprender? Sí. Sí, qué bien. Para hacer esta magia solamente hace falta tener ganas. ¿Tú tienes ganas? Sí. Sí, y tener un papel, ¿vale? Un papel que está doblado de una forma especial y que tiene un corte especial. ¿Bien? Entonces, es algo muy sencillo de hacer, pero les va a ayudar a los pequeños a recordar que la energía es... Invisible. Y no tiene ni... ¿Pesa? Ni pesa, ni tiene masa, ni tú la puedes ver, ¿verdad? Pero sí podemos hacer esto. Mira, yo te lo voy a dejar. ¿Sabes cómo funciona? Tú lo colocas así en la mano y cuando quieras que se mueva, tiras del dedo pulgar, así. ¿Bien? Venga, lo hacemos así. Y tú, ve tirando. A la vez que tiras, tienes que hacer como que tiras así. Ahí, muy bien. Y ahora suelta y suelta de allí también. ¿Sí? Y si lo haces con esta mano, pues igual.
Ves tirando del pulgar y suelta. ¿Bien?